¿Qué rollo, plebada? Bienvenidos a un nuevo video, mi primer video de diciembre con chamarra, plebada. Se viene el frío. Vamos llegando aquí a la feria ganadera. Venimos a los juegos, venimos a traer a mi bebé. Viene Ana, Carmen, mi amiga, el conejo, el Humberto y Caimico. Caimico viene en el Uber. Entonces, vamos a ver cuál es la reacción de mi bebé. Ahorita ya que sabe cómo, pues, ¿cómo les digo? Ya sabe un poquito más. Amor, ¿no la trajimos el año pasado, va? ¿Eh? ¿A la niña no la trajimos el año pasado a la feria? Sí, sí la trajimos. Bueno, el año pasado la trajimos, pero ahorita ya sabe más cómo está el pedo, pues es lo que le quiero decir. ¿Qué está hablando? ¿Qué pasó? No sabes ahorita que vas a ver caballos. ¿Quieres caballos? Quiero ver qué va a hacer ahorita, Carmen, que mire la vacuna que hay en la entrada. Y la máquina está aquí en la entrada. Bueno, el conejo me dijo que lo esperaba aquí. No. ¿Qué ocupas? ¿Cuánto ocupas? 60 me faltan. ¿Se faltan 60? ¿Cuánto es? ¿Qué? 113, son 113. Aquí traigo frío. Ay, no. Ay, bien, Jaimico, puras mortificaciones. Es que le hablé al conejo ahorita. Le hablé al conejo, ¿otro 150 toma? Yo aquí traigo uno de 50 nomás. Bueno, boludo, el conejo es que me está esperando. Jaimico dice para que le pague el Uber. Este Jaimico así le dé 5 o 10 mil pesos en un lunes. Para el miércoles ya no trae nada. Son 150. ¿Quién sabe qué haga con el dinero, tío? Amor, no traigo. Ocupas uno de aquí. ¿Qué plaga? Está contando con Jaimico, no lo llama. ¿Estás queriendo enamorar a las muchachas, va? No, o sea, son del circo y el circo cuando está en el rancho yo, llegaban, pues. ¿Son del circo? Sí. No, Jaimico ahí lo topé. Ahí venía para acá. Te ocupaba dinero. ¿Cuánto cuesta la entrada? 60. 60 bolas. Cómprate 7 boletos, güey. ¿Siete? ¿Ya tiene rato que llegaron? Ya tenemos rato. Pues hemos llegado. Yo no había venido a la feria desde que empezó. Ya se va a acabar, ahora el domingo se acaba. ¿Tú habías venido? Y vine otro día. Cuando cantó Nata también vino un ratillo y me metí con Nata. ¿Tú, Humberto? ¿No habías venido? Yo tampoco. ¿Con quién? Con el de los chavos. Ah, ok. Miren, plebes, una troca de estas quisiera comprarme yo. Miren, plebes, una de estas quisiera comprar yo, aire. Para jalar una trailona llena de caballos. ¿Qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Sí. Algo viene. Todo quiero. Hace rato en una historia también dije que quería una Bronco. Algún día va a llegar. ¿Algún día? Yo compré la otra vez que vine, compré un boleto para una rifa de una troconona. ¿Sí? Compré 10 a 20 pesos. Donde de repente me marcan que hay turno. ¿Qué andas haciendo? Voy a emplear la vacuna que hay aquí con un becerrón. Y acá están los demás animales. Una bola de vaca. No había venido, como les digo. Mi compa ranchero aquí se la ha llevado. ¿Y sí lo rentó, dice? ¿Eh? ¿Y sí me nega rentó estos animales? ¿Lo rentó? Sí, que lo rentó. ¿Son de él entonces? Dice, pero que va, también han los toros. Si tiempo no brincan los hijos de la chingada, ya viste el paripeo. ¿Qué, hija? ¿Qué dice? ¿Cómo dicen? ¿Qué es, hija? ¿Qué es? ¿Ira? ¿Qué es? ¿Cómo hace? Voltea para todas partes, pues, para todas partes de animales. Y se emociona. Guacha. ¿Cómo? ¿Cuándo va a tener un toro de Chitín Venegas así gordo? ¿Qué? Ya, venga, vamos. Este cerrito está bonito. Estos son de marca también, machimba. De raza, güey. De raza. Son raza, no marca. Son marca fina, ¿qué? Raza fina, pues. Sí. Raza fina, pues. Sí, me pregunta al viejo qué son. Viejo, andamos queriendo comprar un torito, ¿qué onda? ¿Cómo? Un torito de esos. ¿Son buenos para la cría o no? ¿Eh? ¿Estos son? ¿Dónde dejando? Está grabando. La rata que Kevin tenga los dedos, no tiene que poner el la más grande. De ese guau. La Aña, pues, a todos los animales le dice guau guau. A todos. Y cuando se enoja a mí y a ti también. A ver, mira.
Tómate una foto aquí. ¿Ya? Dile que lo toque, dile que lo toque. Ay, mi amor, qué valiente. Qué valiente, tío Jaimico, es igual que usted. Es igual de valiente. A ver, tú tócala ahora. Tú tócala, tú tócala. Hay otro, amor. A ver. Está acostado, está más grande. Mira, Augusto, el conejo tirando barra. ¿Cómo le pesa el culo? ¿Cómo le pesa el culo? Mira, la huevona lanza la pata, mira. Quita la cochona, plebe. Porque luego estaban las crías, pero como había mucha gente, no quise grabar. Ahorita, como supieron no haber dado cuenta, cuando recién empecé a grabar el ganado, el conejo le pregunta al señor, ¿qué? ¿Cuánto vale? Ah, ahí se andan grabando. Como que valen verga, nomás andan grabando, no compran nada. ¿No, conejo? ¿Cómo? Como que haber dicho el viejo, estos vergas nomás andan grabando, no compran nada. Valen verga. El de mi viejo reponente de los toros allá. Ey. Súmbele, viejo. ¿Qué más, mi plebe? Pura Beef Master, dije a mi compa ranchero. Pura Beef Master, dije al ranchero. Yeah. Pues estamos por entrar a plebes al área de juegos. A ver qué tal. Por ahí está el carrusel de para no, que se suba la niña. Que se vea que mi hijo no. No, güey, no van a más que te ponen los lentes y parece que va adentro. No, le puede dar un infarto. Pero parece que va adentro, mamá. Mira, le va a decir que no. Quiero ver qué va a decir al ver los ponis que están allá. Ya, mira, ya miro uno. Ya miro a ese. Hija, ¿te quieres subir? Te subo. Disneyland, Sinaloa. Tenemos el paseo en 150 y ya tiene incluido su foto de regalo. Ay, le incluye la foto de regalo. No, porque el que le pasé, mira, aquel es como el del paul, el que te sube. Quédate, mi amor, quédate. Dale, liga. Porfa. A ver, ten. Bye, bye. 150 el paseo, mira, casi me subo. Sí me puede. Sí me puede porque no va a ser igual. Pues que tú puedes. 160 por cada uno. Ella va contenta con la garra. Estaba la Ana sentada arriba del pony y pasó un frisón. ¡Wow! Dijo y lo apuntaba. ¿Sabe lo que es bueno? Allá está aquel lado. ¿Qué hija? Súmale al caballón, súmale. Súmale al coronel. ¿Te quieres subir ahí? ¿Te subo? ¿Te subo? ¿No? No, que no puede traicionar al Jaimito. Vale, pues ya llegamos al área de los juegos. Ahorita vamos a ver a qué chingados juego jugamos, si al de las canicas, si al de las pedradas. Nos subimos a un juego bélico, a ver qué chingados hacemos. Pero, díselo, Alberto, díselo. Algo tenemos que hacer. Díselo, Alberto, que viene donde subirse el que sea, dice. La neta yo le tengo un chingo miedo a la altura, pero a él le vale verga. Dice. Ah, eres culo, pues. No, me subo. ¿Cómo dice, papá? Se la vendo. ¿Qué? ¿A cuánto? 200, barato. ¿Viene aquí los juegos? Sí, yo de los juegos. Pues, ah, ¿vienes tú con alguien de los juegos tienes? Ah, mira, bueno, aquí nos vamos a tomar la foto con mi compa, no me la quiso pagar. Aquí estamos averiguando a qué juego nos vamos a subir. Este es bien culón. Uy, te vas a llevar una fiesta también. ¿No se quiere subir a esa torre grande? Ah, no, ¿y a la torre grande? No, yo no. ¿Tampoco tú? No, si se sube Jaimico, que el conejo tampoco. Ah, no. No. No, mira. No como mamá, hay una madre que te pone los lentes y parece que estás viendo de más ahí. Bueno, aquí voy a verle cuál compro. Todos salieron miedosos. La Ania se va a subir a las sillitas. A las sillitas voladoras. Miren, esperemos y no llore. Adiós, adiós.
Ay, va risa y risa la cabrona. ¡Ey! Miren, play, watching, watching la baña, miren. Miren. ¡Ey! Qué ser de alegre, mi bebé, play, miren. ¿Eh? Qué poquito le va a gustar el de madre, de modo. ¡Ey! Que la bajen porque está llorando. ¡Ey! ¡Ey, bájala porque está llorando y llore! Mira. Miren. Y va en chinga, pero no crean que va muy despacio. Miren. La Ana está cerca que se quiere subir a él. ¡Ey! ¡Bulón, tú! ¿A este sí te subes? ¿A este sí? ¿Por qué la torre no, verga? No, están de más. No, la torre también. No, la torre que baja de una. No, está mal el corazón, hijo. Está mal el corazón. Ya, por favor. A la Ana siempre le gusta subirse al juego este, plebe. Da vuelta, no, verga, pelando en pantalla. ¡Qué madre! Cosas que contigo quiero hablar. ¡Ey! ¡Ey! ¿Te quieres subir? Aquí vamos, plebada. Aquí vamos, hijo de la chica. ¡Ey! ¿Cómo nos subimos? Pues la Naya y yo, el conejo es un super feo primito. ¿Quién se puede? ¿Dos en dos? ¿Es de dos? Ah, ok. ¿Es de dos? Sí, sí, pues. ¿De dos? ¿Cuánto para acá, conejo? Pero de dos, dos y dos. Cada uno. Bueno, yo lo hago porque en el medio ahí se machura y acá no. Ahora sigue, que me aplasten a mí. Ahora sigues tú. A mí me lleva la verga por todos lados, entonces me aplasten. Ahora sigue igual. ¿Cuánto? ¡Para abajo, para abajo! ¿Cómo te fue? Bien, bien. ¿Cómo le fue? Caimico en cada subida gritaba ¡woo! ¡Woo! Prendió el ambiente. No, aquí no era lo mismo. Aquí en Humberto puro quejarse. No, puro quejarse. Oye, es que ahí va puro caderón. Aquí el único caderón es el Jaimico. No, no es que sea tarante esta verga, puro tarantano. A mí me molió la panza, la verdad. A mí no me siento muy mal. ¡Vamos! Aquí seguimos, ple. ¿A dónde vamos ahora? Al Crazy Mouse, al Crazy Mouse. Ya estamos. Bueno, sigue el Crazy Mouse, plebe. Pero no sé si Jaimico vaya a subirse. Miren. Pregúntale a Jaimico cómo se siente. ¿Qué? ¿Sí te metes en ese? ¿Cómo te sientes, güey? Ah, siento mareadón. Sí. Pero feliz. Sí. Pero oye, se nota. ¿Y aquí enfrente sí te metes? No, ese sí. Sí. ¿Qué? Mi alma está bien. Es que se espanta un... ¡Qué hombre! ¡Tu primo! ¡Mi prima! ¿Se meterá la rata el conejo? ¿Cómo? ¿Se meterás tú? ¿O te le voy a robar algo ahí, baboso? A ver que hay dos ruedas de la fortuna. Este es el que sigue, plebe. Este juego le gusta mucho a la Ana. ¿Qué bárbaro, Jaimico? ¿Qué decir? El juego preferido de la Ana es este. Te va a dejar la boca callada. Ahorita vas a ver, vente, vamos. ¿Pero por qué dices eso? Porque lo dijiste riéndote de... El juego preferido de la Ana, dijo. Ah, te entendí que estaba viendo el Jaimico, perdona. Pues sí, no. Me encanta estar cagando el palo. Qué bárbaro. ¿La gente sí te sube? Hay que ser menos extremo. Ah, verga, ya venga este mojo. Da, dos, tres. ¿Qué, Jamie? Ah, siento los pies temblorosos. ¿Tembloroso? Sí. Si este ni hace nada, güey. No, no, pero desde que él, cuando lo bajé. Ah, ok, ok.
Seguimos de nuevo, plebes, y la Ania no está muy contenta. A veces quedó llorando de aquel lado. Y la plebada, o sea, como venga. Viene, mira el tiro y dice que le da miedo ver que nada. ¿Y a ti? A mí sí. Ese de aquí enfrente está perro, miren, plebes. Pero este con él, con la vergazo lo subimos. Ya vamos a ver todo Culiacán ahorita. No, lo que es la rueda de la fortuna, el martillito, esa madre. Y esa madre que da para arriba y para abajo y una, no me subo. ¿A la rueda de la fortuna tampoco? No, está cabrón eso. Está malo corazón, acuérdate. Cuando andabas en la chufulada, te acordabas verga el corazón. Tuvimos que quitar la gorra, plebe, porque se vuela. Allá van los plebes aquellos, diré. Usted, aquí se va a ver algo bien. Miren. ¡Ay! Como dices tú, le copiamos la vida un juego, la neta, se va a retornar y nos matamos. A la verga, pero terminé mareado. ¡Qué bonito! Se van tomando fotos los chulos de estos. ¿Qué? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió la foto? Está bien, pero ya como tiene bien sucio, mira. Ah, es parte de, güey. Digo, subí el Instagram, pero no subo el Instagram. ¿Por qué? ¿No se ve eso? ¿Por qué la subí, pues? Que la suba, güey, mijo, para que le remangue algo. Sí, a huevo. Mijo, pues. Me van a poner así los dedos, güey, mijo, ahí. ¿Cómo? Me van a parar el dedo toda la gente, güey, mijo. Y que estuviera tan feo. No, fue el pitín, se remanga macizo. Pero aquí me está marcando, mira. Mira, nunca va a morir. Ey, ¿a cuál sigue la Ania de subirse? Ay, pensé que nosotros. No, ya le toca a la Ania. A ese, pero súbete con ella. ¿Lo subimos aquí? Mira, aparte como de ponerlo, se lo juro, que cree que el lobo vino. ¿Cómo? Mira, va a salir un perrón. Parece que anda buscando. Oye, ¿sale poniendo para arriba, hijo? A ver, ponle lo tomás, pues. ¿Me estoy viendo los cachetes o qué? ¿A cuál se van a subir? ¿Qué animal van a elegir? Al Rosita, ok. No, para todo dice que no. Ay. Feliz con su papá, van a ver su carita ahorita. ¡Ey! ¡Adiós! ¡Ay, qué hermosos! ¡Adiós! Hay un pedal aquí para que sube y baje. ¡Ah, tú le vas a mover! Sí. Dale en putiza, pues. ¿Qué es? Él puede subir y bajarlo de ahí, él lo puede manejar. ¿Se quiere subir? No. ¿Dónde están? Ahí viene. ¡Súbele, pues! Aquí venimos, plebe, aquí venimos. Miren. Wow. A ver si se sube Matías. Vamos a subir a este, plebe. Miren, vamos a dar un cobar, vuelta. Miren. ¿Qué? ¿Qué? El Humberto
subes tú? No, yo no. No, ¿tú? Sí. ¿Tú sí te subes? A ese sí, pero a este no, ni a la rueda de fortuna, ni a Martillo, ni a Tepo ya. A este tampoco sube el conejo, dice. Bueno, voy a contar los boletos para subirnos. Son muy valientes estas dos damas. ¿Qué conejo? ¿Tú ya te subiste, va? Mira, habíamos quedado el chingazo los seis. Ey, no me quiero subir, por favor. ¿Cuánto? ¿No se va a subir? No, no quiso. ¡Ey, Nico! ¡Chupa! ¿Sí, podemos subir aquí, va? ¡Ah, Humberto! ¡Ey, no me cabe la panza aquí, Nico! ¿Eh? ¿No me cabe la panza? ¡Güey! Otro juego alto, hijo de la chica. Esta es la explanada, señores. Mi bebé se quiere subir en este Camaro, plebe. Hicieron bélico. ¿Qué? ¿Sí tiene puntería o no? ¿Quiere que le pegue un tornillo al amigo así de chiquitito, el tornillo, mira? ¿Y si pega el tornillo, qué pasa? Pues no sé. Pero lo voy a tumbar para que le quite el amigo. ¿Usted lo tumba, jefe? No, no sé. Y así le pego. A ver, yo. ¡Mira! No, pues yo sé que sí, pues. A ver, tírale verga, es cierto. No, pero estás jugando tú, está bien tu juego. Oye, este conejo es abelico. Oye, no me lo esperaba esa yo. A ver, préstame la segunda a mí. Oye. Espérame aquí. ¿Tienes conejo? No, es que tumbé todos. El tornillo, pena, mira, pleba, ya está el tornillo. Quiero que mi compa nos quite la gallona y que la tumbes tú. ¿Ya lo tienes? Me antojan unos churros, unas salchichas, una coca, unos hot cakes, una banderilla, una sabrita. Unos tacos también, todo lo que pueda. ¿A qué se lo va a gastar tu marido? Unos hot dogs. ¿Eh? No se le miraba la cara al conejo. ¿Por qué? ¡Ah, no se le veía! ¡Mira! ¡Acá está! Oye, se nos antojan muchas cosas también el conejo. Ya ves que tú tienes tu reglita de que el que graba paga, ¿no? Ahí mira, ya con Doña Yoli. ¿Quién es Doña Yoli? ¿Y de dónde la conoces? Un hot cake. Ah, ok. Una sandía picada. Es bromita. Una sandita picada, un hot cake. ¿Qué caganos? De todo un poco. Pues ya pasó. Pasamos a la etapa o al momento en el que tenemos que comer chucherías, pues, aquí en la feria. Miren. Y la plebada ya anda pidiendo los esquites, elote, marucha, de todo tipo, la verga. ¿No vino?
la plaga mayor, miren. Aquel hombre pidió una maruchan con tostitos y con un desmadre. ¿Quién? La señora. Toda la plebada ya anda contenta comiendo, plebe. ¿Y dónde, compa? Hola. ¿Tu hermano es el mío? Ah, pues aquí van a salir mi video, mira. Ah, sí le gusta. ¿Eh? Mi bebé está comiendo hot cake, miren. Sóplale ya, a ver. Sóplale. ¿Sóplale? Sóplale. Mira lo que pidió el conejo. ¿Dónde la plaga el conejo? El conejo pide algo bien exótico. Ahí viene, pide algo muy exótico. Eso, es que es un ramen. Bien exótico. Es como los que tú vas y compras, ¿sabes? Con tu amiga, pues. Ahí viene. ¿Qué pediste, plaga? Maruchan y lección de madre. Maruchan es quita y tocito nomás, para que no. Ah. Ahí viene una maruchan loca, mejor le dije, yo lo quiero hacer loco a mi modo, le dije yo, vato. Tú estás más loca que esa maruchan que ellos ya venden, pues. Sí, pues, maruchan, tocito, y está bien, pues, la combinación, esa perra. Loco, come loco. La señorita no se enoje, pero está la pelota, pero está. Chicas, ¿este juego está perro, ple? Amiga, pásele. Este juego está chido. ¿Para mí usted? ¿Quién vamos a jugar? Dos partidas, señora. No me siento, ahorita le cobro. ¿Cuánto? ¿Y el más? Bienvenida. Pásale, chica, pásale. Amigos, ¿no se quedan? Esperaremos que jueguen ellos, pero pueden jugar en fila. Amigos, busquen. Vamos a jugar, vamos a esperar a que terminen los que ya van a jugar y después nosotros para jugar en fila. Entre dorado y azul, acérquense. Vayan practicando, jueguen la pelota, practiquen, chicos, practiquen. Practiquen. Acérquense, amigos, solo son carreras, pásenle. Solo valen 50 pesos, pásenle, bienvenidos, anímense. El conejo tiene el 9, la Naya tiene el 10, la Ana tiene el 11, yo el 13 y Nayib el 14. Vamos a ver qué gana. A ver si es cierto, ¿eh? ¿Cómo? Si es que vivo. ¿Qué digo? Que le llega la mano nomás con estirar las manos. Acérquense, amigos, solo son carreras, número 7, bienvenidos, pásenle. Ya déjenme dar la pelota, por favor. Bien. Que vaya ganando. La carrera comienza cuando suena la campana. Y les recuerdo que no deberán pasar la mano después del cristal. ¿Listos? No, no se puede. Preparados, listos. Y dice 3, 2, 1. Vámonos. Los caballos están avanzando rápidamente y velozmente por el primer lugar. Se acerca rápidamente el caballo número 13. Avanzando el 14 con el 11. Vamos, número 11. No te desesperes, número 11. Rápidamente el 7. Acercándose el 6 con el 5. Cerrando el 3. Corre, que corre el 11. Avanza el 13 rápidamente el 14. Viene caminando el número 2. Vamos, número 2. Échale más ganas, número 2. Acercándose rápidamente el 7. Corre el 6. Avanza el 10. Rápidamente el 9. Se acercan los caballos. Avanzando el 7. Cerrando el 13. Velozmente les gana el número 7. Señores, amigo de la mesa número 7, Humberto nos chingó, plebada. Felicidades. El segundo tablero, compadre. Ganó el Humberto, ¿eh? Plebada. Oye, ¿dónde quedé? El segundo tablero. Pues si avanza, mira. Me costó un poquito, ¿eh? ¿Quién es el segundo tablero, amigo? ¿Qué onda, gallo? Es que el tío del Humberto ya se me dio el juego. Oye, ¿quién quedó en segundo lugar? El 6. ¿Cuál es su premio, amigo? Lo que quiera del primer y segundo escalón. Miro un poquito más adelante el 6. El perro. Aquí tiene un perro marihuano. Ojalá hubiera habido un perro chamaco para que lo hubiera agarrado. Oye, yo casi te armaba yo para ganar, hijo de la chingada. Vámonos. Pedidos. Nadie sabe para quién trabaja. Nadie sabe definitivamente. Ándale. Juzgué tu perro que elegiste y resulta que va a quedar en mi casa, qué bárbaro. Escupí al cielo y me cayó en el hocico. Gracias, dile. Ey. Ey. Dale un beso. Gracias. Busca de modo que siempre venga el trabajo. ¡Hombre loco! ¡Mira! ¿Quieres tirar tú? Dame un segundito. Yo. Espérate, una vez que
Dale, dale, con todo, Jimico. Bueno, pues ya vamos a agarrar camino, ya nos vamos a ir, están por tirarse los voladores. ¡Hombre, güey! Me quieren quitar 20 mil pesos tú, loco. Pero todavía les falta rato. Dos tiros gratis. Oye, ¿este es el juego que dices tú? Dos tiros gratis. Sí, se me está cagando. Te espanta bien feo, de todas maneras. ¿Ya te subiste o qué? Sí, el año pasado. Si quieres grabar, Jaimicón, ¿cómo va a poner la cara? Ya vamos a agarrar camino, plebes. Yo quiero ir a cenar, dice el conejo que él está lleno, yo no. Si quieren ir, van a ser bienvenidos, y si no, pues que les vaya bien. El conejo no quiere ir. ¿No quiere ir, va? No quiere ir, y mi agüita que no se llena. ¿Tú estás lleno? ¿Dónde? Como menos, yo lo sigo por donde vayan. ¿Con eso? ¿Se va a cenar? A ver, quiero que venga el conejo para hacerle un problemón. A ver. Ahorita le voy a hacer un pancho. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Señor conejo. Mande, madre santa. ¿No va a cenar entonces? No, madre, yo ya me comí salchichas, marucha, revuelta con tus quesquites y esquites y tus pipos. Qué aburrido, el piquín jamás hubiera dicho. Pues vamos a comer, pues. Yo puedo. Vamos, pues. Yo creo que no se lo gastar, pero. ¿Tú pagas, dijiste? ¿Tú pagas? No, ya tengo que ir para la palma, yo ya me tengo que ir, me voy apurado. Bueno, pues. Hierro, plebada, vamos a ir a pegar la cenada. Plebada, pues ya es otro día. Ese día se me olvidó finalizarles el video. Y el premio que agarramos al último cuando reventé todos los globos fue esta puerca. Esta alcancía. Para ahorrar por los 15 años de la Ania, dijo la Ana. Entonces. Pues de esta forma, plebes, de esta manera les voy a finalizar el video. Espero haya sido un video de su agrado. Me hubiera gustado que me hubieran podido acompañar mis demás compañeros. Hubiéramos sido un clicón. Pero aún así, la verdad, se puso algo bien el video en compañía de Ana, Naya, Carmen, Ania, el Conejo, el Humberto, Jaimico y yo. Entonces va a ser todo por hoy, plebada. Muchas gracias por todo el apoyo. Ahí disculpen un poco que me escucho medio ronco, pero aquí andamos al puro chingazo. Ánimo, plebada, de puro para adelante.